estamos muy contentos porque, bueno, después de estos días que hemos tenido de frío y mal tiempo, pues la verdad es que, bueno, pues San Antón yo creo que ha ejercido su influencia y la verdad que nos ha salido un día estupendo. Ayer hubo, además, al coincidir con un fin de semana, pues ha habido muchísima gente. Ayer con el encendido de la hoguera ya a las 11, esta mañana en el almuerzo también había mucha gente y ahora, como podéis ver, pues bueno, pues cada vez hay muchísima más gente, se está llenando la plaza. Pues la verdad que estamos muy contentos y yo creo que, bueno, pues también dar las gracias sobre todo pues a los mayordomos, que realmente son los que se curran esta fiesta y gracias a ellos se puede hacer, porque si indudablemente sin ellos pues esta fiesta no sería lo mismo. Encuentran aquí en reunión. Como ven, un año más nos hemos unido aquí para celebrar la fiesta de San Antonio Abad. Y precisamente, cuando estoy en el campo solo, sin molestar a nadie, la cabeza mía no me ha parado de pensar. San Antonio Abad se convirtió en peregrino para ayudarnos a todos los pobres. Lo acompañaba un cerdito que refugió en el desierto para hacer penitencia y oración. Fue entonces cuando los demonios lo vinieron a tentarle. Y Antonio, que no era cobarde, decía: venid que no os espero. Abrazo partido, os espero a las tropas internadas. Nos hacía falta las lluvias. Nos mandó una riadita, pero aún hizo poco. Habría tenido que meter un poco más de jaleo, ya que no dejan limpiar el río. Acuérdense ustedes de cualquier día en esta plaza nos vamos todos a bañar. Y para finalizar, que nos dé mucha salud a todos, esta cabeza mía, que me la pueda guardar, y si Dios quiere, aquí todos juntos el año que viene, nos podemos volver a encontrar. Gracias a usted, a todos ustedes, un año más, por poderme escuchar, y a todos les digo con mucha humildad: ¡viva San Antonio Abad!